Oremos. Oremos. Majestatem tuam, Domine, suppliciter te precamur. Utsicus nos corporis et sanguinis sacrosanti pacis alimento, ita divine nature facias esse consortes, per Christum Dominum nostrum. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, al final de esta celebración, os saludo cordialmente a todos vosotros que de diferentes países habéis venido para rendir homenaje a los nuevos santos. Dirijo un pensamiento de manera particular a las delegaciones oficiales de Brasil, Francia, Italia, México, Orden de Malta y España. El ejemplo y la intercesión de estos luminosos testigos del Evangelio nos acompañen en nuestro camino y nos ayuden a promover siempre relaciones fraternas y solidarias por el bien de la Iglesia y de la sociedad. Acogiendo el deseo de algunas conferencias episcopales de América Latina, y también la voz de diferentes pastores y fieles de otras partes del mundo, he decidido convocar una asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica, que tendrá lugar en Roma en el mes de octubre de 2019. El fin principal de esta convocatoria es individualizar nuevos caminos para la evangelización de estas porciones del pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno a causa de las crisis de la selva amazónica, pulmón de capital importancia para nuestro planeta. Los nuevos santos interceden por este evento eclesial para que en el respeto de la belleza de la creación, todos los pueblos de la tierra alaben a Dios, Señor del universo, y por Él iluminados recorran caminos de justicia y de paz. Recuerdo también que pasado mañana se celebrará la jornada del rechazo de la miseria. La miseria no es una fatalidad. Tiene causas que son reconocidas y para honrar la dignidad de muchos hermanos y hermanas, siguiendo el ejemplo de los santos. Y ahora nosotros nos dirigimos en oración a la Virgen María. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Ecce ancilla Domini. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Santa María, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, los pecadores. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, por los fieles difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Y ahora la bendición del Santo Padre. Dominus obiscum. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Con esta bendición final del Papa Francisco, finaliza la Eucaristía por los 35 nuevos santos de la Iglesia. El coro ha cantado, la misa ha terminado, id en paz. Demos gracias a Dios. Pues hoy aquí tenemos un, no puedo dejarlo, Faustino, amigo incansable del Señor. Pues Faustino Míguez, el fundador de las hermanas Calasancias. La gran familia del padre Faustino Míguez está reunida ahí en Roma y siguiendo los que no han podido ir aquí desde España y de tantos lugares donde está repartida en el mundo, en España, en Nicaragua, Colombia, Argentina, Camerún, Guinea, India. 238 casas religiosas y 1.400 laicos en los 31 colegios de la obra. La Madre Sacramento Calderón ha dicho que la del domingo, la de hoy, es una canonización de alguien que no nació santo, que fue haciéndose santo en lo cotidiano y desde lo cotidiano. Se trató de un mover movido por el amor, con una fe inquebrantable y una confianza sin límites, que sugiere una de sus frases más conocidas: dejemos obrar a Dios, que para mejor será. Entendió Faustino que a más amor y más fe, más compromiso, y por eso abrazó la causa de Dios, que es la de los pequeños, el bien del ser humano. Se comprometió en la lucha por un mundo mejor. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Agradecemos a nuestros compañeros en el control técnico, Eduardo López, Chimo Ruano e Iván Prieto, y aquí en el micrófono, Betty Marchetti. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y sigan ahora con nuestra programación. ¡Feliz domingo!